máquinas de internet. Las mejores, hay mejores todavía, pero no pudieron venir y todas las páginas, todo lo que sea prensa. Bienvenida. Está Intercuba, está Audimix, está La Racona, está Impacto Sonidero, está Aurelio, que es una gran persona, junto con Clemente para un desplegado de publicidad. Pero aquí te presento, Dieguito, a La Sangre Nueva, que es Sonido Esperme Ron. Te presento a Carlitos y a Daniel, Sonido Vanes, que han influido mucho para este proyecto. Te presento uno de los veteranos, Diego. Acá de este lado, hermano. ¿Cómo estás? Sonido Fiesta Tropical. Ah, este es Víctor Pérez. No, gracias a usted. Este es Víctor Pérez. El de atrás es Fiesta Tropical. Sí. Ok. Y yo voy a dejarle los micrófonos a una institución conocedora de la música titánica, Víctor Pérez. La verdad, otra vez emocionado. Me van a matar de un infarto ustedes aquí, muchachos. No, no sé. Hace rato conté la anécdota, Diego, que tan bonita para mí, llenó mi corazón. Y hace muchos años, yo sé que ustedes como músico conocen mucha gente y hay mucha gente que pasa desapercibida. Pero a mí, de esa noche que yo pasé junto con ustedes, me presentaste a algunos de los integrantes que venían contigo en esa ocasión, Rafael Benítez, Tato, Yorlet Rivas, que iban todos, y qué chévere la pasamos. Ahora para mí, después de tanto tiempo, estar de nueva cuenta contigo y aquí en nuestro país, pues la verdad esto es maravilloso, y qué bueno que vienes a engalanar esta fiesta de los sonidos, la fiesta de Raúl y sus amigos, sus invitados de honor, que son todos ustedes, el público. Muchísimas gracias. Yo estaba escuchándote ahorita ya y te confieso que estaba que se me salían las lágrimas, porque cuando hablabas de mi padre, pues él se pone muy contento que se acuerden de la música que él hizo. Y pues nosotros, la familia Galeye, llevamos el legado de él. Y él todavía. Los profetas, sí, los profetas. Los profetas. Él todavía, de hecho, hace poco estuvo en un DVD con nosotros, que saldrá al mercado ya en 20 días. Y pues le voy a llevar esta sorpresa a él. Y creo que lo están filmando por ahí y quiero que él lo vea, porque él quiere mucho a todos los mexicanos. Además de que la forma como nos han apoyado desde los comienzos, desde que, imagínate, de Jaime Galey y sus profetas, después lo que hicimos con los grupos. La Perla, ¿no? Una cumbia que se llama La Perla. Sí, La Perla. De hecho, la queremos volver a grabar. La cumbia profeta. Sí, la queremos. Esa fue un tiro aquí en México. Queremos volver a grabar como un homenaje a México. Qué bueno, pues la verdad, con tremendo director, yo creo que va a ser un éxito total. Gracias. Aquí en México, y después de que el público ya está disfrutando tus palabras y tu compañía, pues yo creo que esto va a ser un regalo más el que nos vas a dar, aunado a la emoción de tu papá, la emoción de nosotros. Va a ser un muy bonito disco. Amén.